Alright, so vamos a hablar un poco sobre esta situación, porque como habéis visto en este sparring, Ryan García se ha vengado de Devin Haney, porque Devin Haney estaba diciendo en la rueda de prensa que él no se va a ir abajo como Ryan García se fue abajo contra Gervonta Davis, donde, you know, Gervonta Davis le dio un buen golpe, fue en el hígado y, you know, se cayó, right? Y pues Ryan García acaba de sacar el vídeo que habéis visto. Y quiero hablar un poco sobre este vídeo porque la gente no sabe lo que está pasando aquí. Primero, Devin Haney tenía 17 años y cumplió recientemente 17 años en ese sparring. Segundo, el vídeo de verdad son 20 minutos. Solo están enseñando un clip de este sparring. Cuando yo estaba yendo al Floyd Mayweather Gym, especialmente por el 2018-2017, Devin Haney y Gervonta Davis habían tenido bastantes sparring y eran muy competitivos, y Devin Haney empezó a ganar a Gervonta Davis poco a poco. Pero este sparring que habéis visto vosotros es el primer sparring que hicieron donde Devin Haney venía como una figura. Floyd Mayweather Jr. quería que Devin Haney fuese parte de su equipo, pero Devin Haney en ese momento no quería ser parte de Mayweather Promotions y él se fue a su propio rumbo. Y una cosa que quiero decir, este vídeo, lo puedo asegurar, esto fue mandado directamente a Ryan García de Floyd Mayweather Jr., ¿okay? Y una razón es por qué, es porque está intentando ya promover la pelea entre Gervonta Davis y Devin Haney, ¿okay? ¿Por qué es esto? Primero, Gervonta Davis tiene mucho temor de Devin Haney. Ahora es un boxeador mucho más grande. Cuando tenía 16, 17 años, este chico era más esquelético y hacía sparring con todos en el gym. En su momento, Gervonta Davis era considerado la bestia en ese gym, pero este chico ya tenía bastantes años de progresión y había estado, you know, en 130 libras, 135 libras, you know, como, you know, haciendo lo que estaba haciendo, siendo ya campeón del mundo. Okay, Devin Haney estaba viniendo con experiencia. Pero en el vídeo, si os dais cuenta de una cosa, a pesar de que no me gusta cuando dejan sparring, porque sparring es algo personal, simplemente es para mejorar, Devin Haney no se vino abajo, siguió peleando, right? Y Devin Haney aprendió mucho de su spar y se volvió el boxeador que es ahora mismo, que por cierto Gervonta Davis no quiere pelear, ¿okay? Pero esta estrategia viene de Floyd Mayweather Jr. y se la dio a Ryan García, porque recordad que en el vídeo Ryan García dijo que vio el sparring, y en ese momento cuando está en la rueda de prensa dice que lo vio de Floyd. So ahora resulta que Floyd la tiene que mandar al sparring, porque solo Floyd tenía ese sparring y también lo tiene otros sparring también los tiene Bill Haney también. Pero hicieron bastantes sparring por el 2017-2018. Hubo bastantes sparring que hicieron entre los dos porque los dos estaban yendo al mismo gym durante unos cuantos años, ¿ok? Pero, you know, la gente que ve esto
y está diciendo que esto enseña que Tank Davis le va a dar una paliza a Devin Haney. Bro, este era un Devin Haney que primero estaba creciendo, tenía 16, 17 años, you know, y no tenía el poder que tiene ahora, ni el boxeo que tiene ahora. Ha mejorado muchísimo y ahora, sin cuestión de duda, pondría a Devin Haney como favorito contra Tank Davis. Y me parece un poco estúpido lo que hizo Ryan Garcia, porque una cosa que no se hace en boxeo es enseñar sparring de otros boxeadores, pero si tienes que enseñar sparring para quedar bien, eso, you know, queda bastante mal para los que sabemos. Yo tengo muchas personas que he ayudado en boxeo, que han hecho sparring y, you know, yo no soy un entrenador oficial, pero he ayudado a muchos boxeadores, la gente, you know, que ha ayudado sabe quién soy. Y enseñar vídeos de cómo se le da una paliza a alguien o cómo pierde una pelea es desagradable, porque muchas veces te concentras en otras cosas y estás en crecimiento. So, yeah, very disgusting eso, honestamente. Y cualquiera que sabe de boxeo, está en un ring, sabe exactamente lo que estoy diciendo. Eso se queda privado, pero es la regla de todos los rings. Alright, so vamos a dejarlo así, pero pisa para todo el mundo, dan su like y suscríbete al mejor canal de boxeo en español e inglés y visita nuestra página web, goldenaboxing.com, para más información y más noticias. Deuces.